Enciéndanme la luz, por favor. Enciéndanme esta luz, por favor. Okay, I think it will be better. Thank you very much, guys. Good evening, everyone. Welcome to your class. Welcome to your English class. This is your first video conference. Hello. Hello, everyone. Hi. Hello. Hi. How are you doing? ¿Cómo están? How are you doing? Okay. Fine. Very nice. Excellent. Excellent. Welcome. Welcome everyone to your first video conference. Bienvenidos sean todos a su primera videoconferencia. Ok. Vamos a comenzar por ubicarnos un poquito, ¿verdad? ¿Cómo es este sistema? Es un sistema muy ordenado y pues tiene requerimientos, ¿verdad? Tiene requerimientos y vamos a ponernos un poquito de acuerdo, ¿verdad? Acá de lo que se espera de ustedes y lo que ustedes pueden esperar de nosotros, ¿verdad? Estuve batallando un poquito con mi video, pero creo que era la luz, ¿verdad? Ya no dio más problema. Estamos viendo. Ok. Bien. ¿Alguien de ustedes ha estado alguna vez en el programa de inglés para el trabajo de INSAFORP? ¿Es su primera vez todos? Sí. Ok, sean muy bienvenidos. El objetivo nuestro en general es que ustedes puedan aprender para poder ir mejorando en su situación laboral, ¿verdad? Para que ustedes puedan mejorar, tecnificarse, ¿verdad? Y poder optar a nuevas posiciones en donde puedan ustedes tanto aplicar el inglés. Recordemos que son 4 habilidades, ¿verdad? Muchos aquí podrían decir... Hey, good evening. Welcome. Yeah. Welcome, Enrique. My name is Gabriel. Oh, welcome, Gabriel. Welcome. Ahorita estamos ubicándonos un poquito, ¿verdad? Para dar inicio a todo el curso, quiero hablar de los requerimientos. Primero estábamos viendo si los conocían o que alguien ya había estado en esto para que me respaldara, ¿verdad? En que los requerimientos son estrictos, ¿verdad? O sea, son muy ordenados, que es lo importante para que todos aprovechemos al máximo lo que podemos ofrecerles. Vamos a comenzar por eso, pues me voy a presentar con ustedes, ¿ok? Solo déjenme ubicar acá en mi máquina para poder comenzar. Un momentito, voy a compartir la pantalla. Okay. Estamos. Sean todos bienvenidos. Este curso de INSAFORP se llama English for Work Program. Okay. Es un programa de inglés para el trabajo. Esto lo que nos ubica es delimitar, ¿verdad?, el área de aplicación del inglés. No estamos hablando de inglés técnico, que habría un poquito de diferencia, porque inglés técnico es para cada una de las áreas, ¿verdad? Esto es en forma general para que podamos conocer de manera general también vocabulario, más que todo para poder desarrollarnos en la comunicación, ¿verdad? Dentro de un ambiente laboral.
My name is Carmen Idalia Beteta Molina. Okay, I'm going to be your new teacher. Yo voy a ser su maestra. Exactamente. Yo voy a ser su maestra por este módulo, ¿verdad? Bienvenidos al módulo 1. Yeah. Los felicito porque este es un gran paso. Han necesitado mucho valor y organizar todas sus situaciones y cuestiones para decir, ok, sí, me dedico, ¿verdad? Me dedico y voy a poner todo de mi parte para poder aprender, ¿verdad? Los felicito. Este es un paso muy importante. Bien, ese es el nombre del programa al que ustedes se han inscrito, ¿ya? Que nosotros en español lo conocemos como PNIT, ¿okay? PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, ¿okay? So let me introduce myself. Me voy a presentar, ¿okay? Déjenme llegar acá. Okay, this is me. Okay, esta soy yo. Mi nombre es Carmen Beteta, ¿verdad? Soy su teacher, Carmen. Y pues mi área de formación es Relaciones Públicas, Comunicaciones e Inglés, ¿verdad? Me he tecnificado en otras diferentes áreas, ¿verdad? Tanto como mercadotecnia, como administración para los pequeños y medianos y grandes negocios. He ido tecnificando también didácticas para poder enseñar el inglés, ¿verdad? Y pues seguimos constantemente en eterna formación, ¿verdad? Así como están ustedes ahora que están optando por este curso de inglés, de la misma manera yo, ¿verdad? Seguimos en formación y pues he sido parte, ¿verdad? Del grupo docente de Universidad Pedagógica de la Universidad Centroamericana, ¿verdad? La UCA. He sido también docente en escuelas similares a la que estamos ahorita, ¿verdad? Que en la que estamos es inglés corporativo, ¿verdad? Y pues también he enseñado otras áreas técnicas de mi carrera, ¿verdad? De relaciones públicas y de comunicaciones. Lo importante acá, ¿verdad? Es que yo voy a ser su facilitadora y mi mayor objetivo con mi preparación académica es que ustedes puedan lograr su objetivo que se han trazado, ¿verdad? Y pues queremos hacerlo de una manera amena, divertida y en confianza, ¿verdad? En donde podamos eliminar aquella tensión de nervios que siempre tenemos al iniciar a aprender un nuevo idioma, ¿verdad? Máxime con el inglés. Bien. Entonces, la agenda para este día. La agenda para este día es, vamos a tener una información introductoria del curso. Vamos a hablar acerca de las reglas del salón. Vamos a hablar del objetivo general de este módulo 1, ¿verdad? Y luego nos vamos a ocupar ya de iniciar, ¿verdad? Con el primer tema de la unidad 1. Entonces, veamos, comencemos. For the classroom rules. Vamos a comenzar por las reglas del salón, que son los requerimientos que no establece el maestro, sino que los establece INSAFOR, ¿verdad? Y estamos todos dispuestos a someternos a esta normativa, ¿verdad? Entonces, la primera cosa es que cuando ustedes ingresen a la videoconferencia, les pide un nombre, ¿verdad? Entonces, en ese nombre ustedes tienen que escribir sus dos nombres, sus dos apellidos, tal como se han inscrito, ¿ok? No vamos a poner solo como el conocido por, ¿verdad? No vamos a poner ahí solo primo chomo, no, ¿verdad? Vamos a poner nuestro nombre completo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta que me den Carmencita, no voy a poner Carmencita, voy a poner mi nombre completo, ¿ok? Entonces, si se inscribieron de casadas, bueno, lo siento, pero tienen que ponerlo, ¿verdad?
Okay. Y aunque, ¿verdad? A veces uno ya está separado, y, pero ahí anda cargando todavía el DUI con ese nombre. Les sugiero, pues, que si no quieren usarlo, pues que vayan y cambien el DUI, ¿verdad? Ya mucho. Pero la verdad es que tenemos que poner nuestro nombre completo tal como nos inscribimos, ¿verdad? Tal como en el DUI aparecemos, ¿verdad? Si por casualidad usted es oyente, ¿verdad? Hay dos calidades. Oyente lo que significa es que es un alumno directo de inglés corporativo. Y los demás son alumnos de INSAFORP, ¿verdad? Entonces, pero todos en realidad estamos en el programa de INSAFORP. Quiero que no haya confusión en esa situación, porque no es que haya dos calidades. O sea, los dos tipos de estudiante son atendidos de la misma manera, ¿verdad? Muy especializada y personalizada. Pero por favor, me pone su nombre, ¿ok? Y pone oyente, ¿ok? Pone oyente para que en las auditorías que nos hacen, ¿verdad? Ahí puedan detectar y puedan cotejarse y no haya problema incluso para el registro de asistencia, si hay alguna incongruencia en los registros, queda registrado que usted sí se conectó y está ahí pues con sus dos nombres y dos apellidos, ¿verdad? Es necesario que tengan su cámara encendida durante toda la sesión. ¿Eso qué quiere decir? A veces, pues, mira, estamos más ahora con el COVID, mira, que nos pusieron la vacuna o qué sé yo, estamos con algún síntoma, ¿verdad? O estamos con otra situación, pero estamos hablando de visible, ¿verdad? Tienen que informarme, ¿verdad? Para poder decir, mire, teacher, por los datos no puedo tener mi video encendido. Solo lo voy a encender cuando me toque participar, por ejemplo, y a la hora de que llame su nombre yo en la lista de asistencia, ¿verdad? Cuando yo estoy chequeando la asistencia, tiene que tener su cámara encendida. Ese es uno de los requisitos. Y también, pues, es parte de la auditoría, ¿verdad? Verificar que es usted el que se inscribió, el que está recibiendo el curso, ¿verdad? No va a estar recibiendo el curso otra persona. Bien. Debemos, sí, dígame, Eric. Una duda, teacher. Dice que en lo personal mi computadora es de escritorio, entonces tengo dos dispositivos conectados, la computadora y el teléfono. Okay. En el teléfono tengo encendida la cámara. Ok, pero usted está conectado con los dos ahorita, aquí no, en la videoconferencia. Ahorita estoy conectando el teléfono porque se me desconectó, pero hace un momento sí lo tenía conectado. Oh, ok. Bueno, es bueno que me lo informe, ¿verdad? Pero sí es necesario, Eric, que cuando yo llame la asistencia, sí tenga listo que está ahí usted presente y sí se necesita, ¿verdad? Ok, de cualquier dispositivo que usted ingrese, ponga los dos nombres, ¿verdad? Y los dos apellidos tal como se ha inscrito, ¿verdad? Para que no haya también problemas a la hora del breakout room, que no haya problema de ver cuál es, ¿verdad? Si el participa o no, ¿verdad? Exacto. Póngamele el mismo nombre a los dos. Gracias. Exacto. Ok. Bien. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Ese es un requerimiento básico, ¿verdad? Yo creo que todos ya estamos acostumbrados a que en nuestro trabajo, pues también cuando nos toca videoconferencias, tenemos que ser respetuosos con los demás, ¿verdad? Y procurar que alrededor nuestro todos estén enterados de que tenemos este compromiso y que necesitamos respetar a los demás con silencio, ¿verdad? Para que se oiga su voz al participar, para que usted pueda escuchar a sus compañeros, pueda escuchar a su teacher, etc. La participación activa es sumamente importante. Muchos acá dicen, ah, es un curso online. Sí, es online, solo me conecto ya. No, en este caso que sea online no quiere decir que solo se conecta y trabaja en la plataforma y ya estuvo. No, necesitamos que usted esté acá, ¿verdad? Es uno de sus compromisos como participante, ¿verdad? Tiene que estar acá y si toca
preguntas, respuestas, opiniones, incluso sus dudas, sus preguntas, todo eso es necesario, ¿verdad? Que haya una participación activa y que estemos fluyendo en la comunicación acá. Bien, sigamos entonces. Tenemos en los requerimientos, mira, que la asistencia a este curso debe ser al 100% de las clases. Muchos de estos puntos ya los tocaron en una sesión introductoria, ¿verdad? Pero es necesario que nos pongamos de acuerdo acá en el salón. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. Son 120 minutos de clase, por lo tanto son 120 minutos que deben quedar registrados en el sistema de INSAFOR, ¿verdad? Yo puedo poner ahí, sí vino, pero hasta ahí. Ahora, el asunto es que al final el porcentaje de asistencia es por sistema, ¿verdad? No es porque la teacher dijo que vino, pues ya tiene el 100%. No, es por sistema y le cuentan los minutos. Dígame, Eric. Dígame. Disculpe, teacher, por error, levanté la mano. Oh, ok, no hay problema. Entonces la vamos a bajar por acá. Oh, gracias. La asistencia se toma en tres ocasiones durante la clase. La primera es a las 8. No la he tomado por ser la primera videoconferencia y todos están todavía ingresando y buscando la manera de entrar. Luego a las 9 es necesario, ¿verdad?, que tengamos nuestra cámara encendida y que digamos presente, ¿verdad? A las 9:55, que son 5 minutos antes de finalizar la clase, también se toma la asistencia, así que solicito su paciencia y su colaboración en eso, ¿verdad? Es sumamente importante, porque a veces, por ejemplo, ¿verdad?, mi internet falló, el de usted, ¿verdad?, falló, o el mío, etcétera, y puede ser que usted solo dijo presente a las 8, ¿verdad?, y a las 9, ¿qué pasó?, ¿verdad?, y a las, ya cuando íbamos a la salida, ya no estaba también, ¿verdad? Entonces, eso sirve nada más para cotejar y corroborar el registro electrónico, ¿verdad? Se toma como válido al escuchar al participante decir presente. Es necesario, ¿verdad?, que diga presente o here, ¿verdad? Y obviamente, pues, su cámara encendida. Las sesiones uno a uno. Estas son sesiones en que se les asigna 10 minutos a cada participante. Al final de la clase, ¿verdad? Lo vamos a hacer por orden de lista. Entonces, esos 10 minutos son de oro, son sus 10 minutos de fama, ¿verdad? Así les digo yo. Los 10 minutos en donde usted puede decirle a la teacher sus opiniones, sus dudas, aclarar todo su pensamiento acerca del tema que vayamos desarrollando, ¿verdad? Ahora, los permisos. Los permisos no son disponibles. O sea, la teacher no les puede decir, ah, sí, no, venga, no hay problema, yo le voy a... No, no se puede porque el registro es electrónico, ¿verdad? Entonces, aquí no hay permisos disponibles. Hay que procurar estar a la hora. Y son 20 días los que vamos a estar acá. Así que esos 20 días hay que procurar, ¿verdad?, responsables y dedicar ese tiempo, ¿verdad? Dedicar ese tiempo. Así que permisos no hay disponibles. Si alguien tuviera alguna emergencia o alguna situación de última hora, pero algo que de verdad, ¿verdad?, no que mire, hoy venía cansado y no. Porque aunque usted llegue cansado, conéctese, ¿verdad? Conéctese. Y explíqueme, ¿verdad? Mire, tuve esta situación, usted está conectado y yo puedo tener las consideraciones acá, ¿verdad? Para que usted pueda bajar un poco la actividad, ¿verdad? Pero por favor, conéctese, no vaya a dejar de conectarse. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No. No, ok. No. Bien. Muy bien, las tareas y las evaluaciones. Las tareas están en la plataforma, están exactamente después de cada videoconferencia. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente.
O sea que en este caso es bastante, podemos decirlo que práctico, ¿verdad? Porque en su tiempo muy suyo, ¿verdad? Usted desarrolla la tarea. Las tareas tienen como objetivo reafirmar, ¿verdad? La práctica del tema que se va desarrollando. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. Quiere decir que hay que irlo trabajando diariamente, ¿verdad? Después de la clase usted haga su tarea, ese es mi mejor consejo. Verá que no espere a que lo voy a hacer, el jueves que ya yo tenga un chancecito, entonces lo voy a hacer, porque les puede pasar que se les va el internet, se arruinó la computadora, que no tuvo acceso, ¿verdad?, a la plataforma y tuvo que, se le olvidó la clave, etcétera. Pasan mil cosas hasta las que uno no se puede imaginar. El chucho me mordió la computadora, es ahora, ve, antes el perro se comió la tarea, pero ahora, me mordió el perro la computadora, vea, no. En este caso, tenemos que hacerlo. Yo les sugiero que vayan después de cada clase, su tarea, para que así usted llega el viernes y el viernes solo la del viernes. Ay, qué bien, y finaliza, ¿verdad? Y usted se queda muy bien ya todo el fin de semana con otras actividades pequeñitas dentro de la plataforma que ya les voy a explicar. Ahora, miren, es bien importante también que su tarea, usted tenga la confianza de decirle a la teacher, teacher, no entiendo, ¿verdad? Para que su tarea usted la presente con el 100, ¿verdad? Porque son, son cinco tareas. Entonces, en esas cinco tareas, lo que usted va a hacer es cinco tareas por sección, ¿verdad? Entonces, lo que usted va a hacer es muy importante de ir sumando su porcentaje para llegar al 80%, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa ustedes me preguntan, ¿verdad? No tengan ninguna pena, ningún miedo, ni nada. Bien, la fecha límite para terminar, son dos exámenes en la plataforma. Tenemos el examen intermedio, que es el parcial, ¿verdad? Que es después de la segunda unidad. Y luego tenemos el examen final, que es hasta que finalizamos el curso. Las fechas se las traigo mañana porque las quiero confirmar, ¿ok? Pero en todo caso sería el segundo viernes, ¿verdad? Y el cuarto viernes, ¿verdad? El manual usted lo puede descargar de la plataforma o lo puede utilizar desde la plataforma si no lo quiere descargar, ¿verdad? No utilizamos materiales de terceros, o sea que aquí no estamos que vamos a oír una canción o que vamos a ver este video, veamos esta película, no se puede. No se puede por razones de copyright, ¿verdad? Los derechos de autor, hay que respetar eso y obviamente nosotros tenemos nuestro propio material, ¿verdad? Así que estamos hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta con lo de las tareas? Ya vamos a entrar a la plataforma para que vean de lo que estamos hablando. ¿Preguntas? Con las tareas, día viernes es hasta las 12 de la noche. Sí. Pero, en un dado caso, que se no pudiera entregar el día viernes, ¿se puede después o ya no? Mire, sinceramente, yo le voy a decir que usted lo puede hacer. ¿Verdad? Usted lo puede hacer después, pero ¿qué sucede? Usted va a dejar sola su casilla por el tiempo en que pasó la auditoría. Entonces, eso es tomado en cuenta para próximas convocatorias, o sea, si no se está cumpliendo, ¿verdad? Porque se le da la oportunidad a otra persona, pues, que lo pueda desarrollar o lo quiera desarrollar. Entonces, la sugerencia es que cada viernes hay que tener hechas, ¿verdad? Todas las tareas. Es necesario porque el día sábado antes de las, o sea, yo lo dejo ya listo el viernes, porque el sábado a las 7:30, 8 que entran ellos, a las 8 empiezan, ahí empieza todo lo de la auditoría, ¿verdad? Es la semanal y ya tiene que estar listos los reportes, ¿verdad? Entonces se queda fuera del reporte. No quiere decir que después no se pueda agregar. ¿Cómo no? Sí se puede, pero ya queda fichado, ¿verdad? Queda ahí fichadito.
Llegó tarde. Sí. Ok. Dígame, Eric, cuénteme. Tenía una duda con respecto al desarrollo. O sea, usted mencionó un punto donde dijo que el inglés era aplicado al trabajo. No recuerdo bien cómo fue que usted dijo, pero yo quisiera saber si el curso es solo aplicado al área del trabajo o es un curso donde usted ya pueda, donde nosotros, perdón, ya podamos hablar el inglés fluidamente. Qué buena pregunta. Me quedé a la mitad de eso, ¿verdad? Creo que fue por la cámara que le estaba hablando yo algo, alguien hizo una pregunta. Sí, Eric, mire, la situación acá es esa. El programa y todo el material está desarrollado para un ambiente de trabajo, ¿verdad? Para conocer situaciones empresariales, de negocios, situaciones de recursos humanos, etc. Ahora, eso no quiere decir que es el mismo inglés lo que usamos para hablar en la vida diaria, ¿verdad? Claro que sí. Va incluido y va inmerso en todo. Así que no se preocupe que vamos a desarrollar las cuatro habilidades. ¿Cuáles? Ah, ahí me quedé, ¿verdad? Tienes razón, Eric, por eso me... Ok, las cuatro habilidades son escuchar el inglés, entenderlo, ¿verdad? Hablar, lo que es como nuestra meta más importante, ¿verdad? Nos metemos a un curso porque le dice, cuando usted le dice a su amigo, por ejemplo, le dice, no, estoy estudiando inglés. Ah, decime cómo se dice tal cosa. Ah, es hablar, ¿verdad? Lo que importa. Y pues tenemos la otra habilidad que es escribir. También la vamos a desarrollar. Ahora tenemos la otra que es leer, ¿verdad? Leer, entender leyendo. Ahora, hay personas que son más, tienen mayor habilidad para la lectura comprensiva, hay otros que tienen mayor habilidad para la escritura, otros que tienen mayor habilidad para escuchar y entender, y otros sí se les facilita hablar, ¿verdad? Pero entonces vamos a ir desarrollando las cuatro habilidades. Eso quería explicarlo también al principio y tiene razón que me lo salté. Gracias, Eric. Espero haber contestado su pregunta. Sí, sí, ya. Ok. Bastante claro. Ok, bien. Entonces, miren, la plataforma esta de Zoom, ok, pues tiene el botón silencio, que es el mute, ¿verdad? Lo tenemos que es nada más cruzando o presionando su micrófono, ¿verdad? Todos presionan su micrófono. Es mute. Ahora, yo lo activo para poder participar. Eso lo desconectamos el audio para que no hayan ecos y para minimizar el sonido ambiente, más si pues tenemos animalitos, que los animalitos a veces no entienden, ¿verdad? Así que dele de comer temprano al perrito o al perico, póngalo a dormir temprano para que no nos vaya a estar haciendo, ¿verdad?, mayor cosa. Lo de los niños se comprende. Los niños se comprende y son lo más importante que tenemos en nuestra casa. Así que usted, por favor, a su niño no me lo vaya a regañar, ¿verdad? Y menos con el micrófono abierto, ¿verdad? Así que, por favor, inclúyalo si usted quiere en el momento que le pregunta, ¿verdad? O diga permiso, ¿verdad? O ponga su mute en ese momento. Pero sí es importante que a su niño, por favor, no maltrato, ¿verdad? Bien. Luego, pues, la cámara, ya sabemos dónde está ese icono que tenemos ahí que dice video, los que lo tienen en español, en video, those that has this in English. Tenemos el chat, que es otra buena herramienta que vamos a utilizar dentro de la clase para desarrollar la habilidad de escritura, ¿verdad? Incluso si usted tiene una pregunta, póngale en el chat, ¿verdad? Y ahí la vamos a ir leyendo y vamos a ir resolviendo esas dudas. Luego tenemos los breakout rooms. En español, eso lo tenemos como lo de los grupos pequeños, ¿verdad? Ahora, en la sección de grupos, se llama sección de grupos. Ahí lo que hacemos es que en ese momento yo los divido y usted se va a practicar ya en un grupo con sus compañeros, ¿verdad? En ese momento, si usted necesita ayuda, ahí hay un botoncito que es para pedir ayuda del teacher o del coordinador, ¿verdad? De la reunión. En este caso, pues soy yo. Usted va a llegar directamente a mí ese mensajito, ¿verdad? Y yo, pues, con gusto voy a atender su duda. ¿Hay alguna pregunta acerca del Zoom? Sí, quería hacer una pregunta. Dígame.
Para ingresar, siempre en el enlace de WhatsApp se ingresa. Exactamente. No necesariamente en el enlace de WhatsApp. Usted puede descargar la aplicación de Zoom a su computadora y ahí puede poner en su... puede entrar por ese link o por el que le envían del email, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Pero es el mismo todas las noches, no cambia. No cambia. Uh-huh. Y ¿cómo se llama? Y así como yo que no puedo nada, o sea, lo mucho que puedo yo decir es solamente puerta y ventana y mesa, y lápiz nada más. Ay, pues bienvenido, ha venido al lugar correcto, Hernán, así que no se preocupe que ahí vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Está bien, gracias. Vamos a ir paso a paso, muy bien. Vamos a ver entonces la última cosa. Ok, la última cosa era esa acerca de la plataforma. Ok. Esta noche estamos ya desarrollando nuestra primera videoconferencia en donde tenemos que comenzar, ¿verdad? Ya con nuestro tema. Ahora, antes de entrar de lleno al tema de hoy, quiero que todos vayamos ahí en la plataforma. A ver, para ingresar en la plataforma, usted va a ingresar con su email, ¿verdad? Con su email. Y le dieron una clave genérica, creo, ¿sí? ¿Todos pudieron entrar? ¿Pudieron entrar todos? Sí. Yo no pude entrar. ¿No pudo entrar? No pude ingresar. Explíqueme por qué, cómo hizo. Fíjese que vaya, yo me pedí ahí ID y parece que decía. Ajá. Y entonces puse el número que yo aquí lo había anotado y de ahí la contraseña, pero yo creo que tal vez en eso me equivoqué, que quizás la contraseña la puse mal. El número que le dieron es el que tiene que poner. Sí. El número que le dieron es el que hay que poner. Vale. Todos entramos por online, ¿ok? Online corporativo, creo que es, permítanme, se me olvidó. Teacher, quisiera hacer una consulta. Fíjese. Dígame. Que yo y otro compañero donde nosotros trabajamos hemos tenido un problema. El problema es de que cuando la contadora de nuestra empresa mandó nuestros datos para inscribirnos acá a curso de corporativo, uh-huh. pero cuando ya nos mandaron los enlaces de WhatsApp y ya hicieron todo lo de la plataforma, ahí hay un error en los nombres, ya que yo tengo el nombre de mi compañero y mi compañero tiene mi nombre, ajá, con nuestros correos, ajá, okay. está cruzado la información. Ok, ya lo vamos a verificar y me recuerda en el momento para cuando yo pase la lista para que lo reportemos en ese momento, ¿ok? Bueno, gracias. Entonces, José Abel, ¿verdad? Correcto. Ok. Voy a ver su nombre, Isaguirre. Para poder reportarlo, ¿verdad? Y que lo cambien en el sistema. Dígame, Rolando. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Dice que yo sí pude crear la cuenta, pero me aparece que no estoy inscrito en ningún curso. En el email le enviaron un link para que usted se inscribiera. Déjenme llegar al email. Donde dice detalles del curso. No recuerdo cómo dicen el de ustedes, pero en el mío dice detalles del curso. Déjenme ver. Voy a dejar de compartir un momentito para entrar y verificarle. Okay. Thank you.
Además, pediste. No, entonces en el WhatsApp enviaron ellos un administración envía la información inicial. Vamos a ver. Ahí aparece un video. A ver, permítanme. Ok, está ahí, mire. Permítame. ¿Quién fue que me hizo la pregunta? Discúlpenme que se me fue el nombre. Rolando. ¿Sí? Sí. Ok, Rolando, mire. ¿Usted ya está en el grupo de WhatsApp? Sí, ya. Ok, ¿y recibió todos los enlaces y todas las... los enlaces para los videos para que se pudiera ubicar cómo activar el usuario? Sí. Ok, ¿siguió exactamente todos los pasos? Diría que sí, pero no sé si hubo alguno. Ok, lo voy a reportar, Rolando, ok, para que me le ayuden con eso, porque probablemente puede ser que no esté relacionado. Permítame, vamos a ver. Ok, muchas gracias. Ok. Ok. Bien. Ok, bien. Vamos entonces, voy a compartir la pantalla para que veamos. Por el momento, Rolando, solamente observe lo que aparece en a los que sí les aparece. Ok, y luego ya cuando tenga su usuario, usted lo va a poder ver, ¿verdad? Gracias. Ok, vamos a ver entonces. En la plataforma, nosotros tenemos ahí la videoconferencia. Es bien friendly el sistema. Ok, aquí lo que vamos a ver es esto. Tenemos diferentes, cuando usted le pone view, ver curso, ok, les va a aparecer esta pantalla. Okay. Les va a aparecer esta pantalla. Aquí tenemos varias labels o viñetas, ¿verdad? Tenemos varias viñetas y cada viñeta pues tiene un uso específico. Bien, vamos a ver entonces, cuando le presionamos curso, ok, nos aparece, nos aparece la lista de las cuatro secciones, ¿verdad? Acá tenemos la sección 1 que corresponde a la unidad 1, ¿verdad? La sección 2, sección 3, sección 4. Si usted le da clic en cualquiera de estas secciones, ¿verdad? Lo va a llevar a el desarrollo de la unidad. En este caso es unidad 1, ¿verdad? Damos clic en Get to Know Someone, que es el tema o
tema general de la unidad 1. Y ahí tenemos los videos. Este icono que está acá es el video. Ahora no hay video porque es el del día de hoy, el que va a estar subido, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el video. Y luego, este icono nos representa el cuestionario de la tarea. ¿Ok? Cuando damos clic en la tarea, nos aparece nuestro cuestionario, ¿verdad? Para llenarlo, pues es sencillo, seguimos la instrucción, ¿verdad? Hay de muchas maneras, no solamente de opción múltiple, sino que también hay de completar, hay de escribir, etcétera. Ustedes van a ir encontrando esas, pero es muy amigable la plataforma en ese aspecto, ¿verdad? Cualquier cosa, igual, estoy abierta a preguntas. Entonces, usted va contestando, y a lo que me refería yo, es que cuando usted le da submit, que es esta, este clic de acá, este se le va a activar hasta que usted ya haya contestado, ¿verdad? Hasta que usted ya haya contestado alguna. Por ejemplo, Tina and I, le vamos a poner R, ¿ok? Entonces, ven, yo no he terminado, ¿ok? Solo hice una. Entonces, voy, tengo que hacer las 5 para que me active este botoncito de submit. Cuando ya está todo terminado, me aparece esto en azul y ya le doy clic en submit y ya va a ser registrada su calificación. Si por A, por B motivo no dio el 100% en este, que se equivocó en alguno y todo, no tenga miedo, usted lo puede volver a realizar, ¿verdad? Desde el principio a fin y otra vez darle submit y el sistema automáticamente va a agarrar la última calificación. ¿Ok? Lo puede realizar las veces que usted quiera. Si usted quiere seguir repasando y lo quiere volver a hacer, lo puede volver a hacer, pero tenga en cuenta que la última calificación es la que va a quedar registrada en el sistema. Bien. Eso es con lo de las tareas, ¿verdad? Las tareas, si se fijan, en la primera unidad son 5, ¿verdad? Acá tenemos, miren, hasta la tarea número 5. ¿Ven ustedes acá? Entonces ahí ustedes van, video, por una emergencia usted no pudo llegar a la clase a tiempo y se conectó lastimosamente media hora tarde, usted puede ir a ver esa media hora en el video de la clase, ¿verdad? Usted presiona en video y ahí le va a aparecer el video de la clase para que usted se ponga al día, ¿verdad? Ok, y para que pueda desarrollar la tarea, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ok. A mí ya me salen algunos videos, teacher, ahí. Sí, pero no es la clase. La clase es donde vamos a aparecer todos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los protagonistas acá, ¿verdad? Entonces ahí vamos a reemplazar. Exactamente, sí. Okay. A medida que se van subiendo, ya se van a ir agregando ya directamente en nuestra lista de reproducción. ¿Ok? Una pregunta. Dígame. ¿Y la calificación aparece al final o dónde aparece esa tarea? Vaya, cuando usted le da submit, que está aquí abajo la viñeta, ¿verdad? Usted le da submit, ahí le va a decir 20 de 25 ahí le va a ir dando el puntaje. Ahora, si usted quiere saber y conocer cómo va en la unidad, ¿cuál de todas las tareas se le olvidó realizar? Porque después ya no queda registrada para así a la primera vista. Por A o por B, usted se va a esta otra, que es la siguiente viñeta que íbamos a ver, que es el progress, ¿verdad? Progress. El progress lo que quiere decir es el progreso suyo, ¿verdad? Ahí usted va viendo en la gráfica cuáles ha hecho, cómo las ha hecho, ¿verdad? Y todo. Ahí va a ir apareciendo. Ahorita no hay nada realizado. La idea es llegar hasta este 100%, ¿verdad? Entonces, se fijan aquí abajo, aquí va a ir, cuando usted vaya desarrollando la 1, va a ir como por aquí, la 2, por aquí, la 3, por aquí, y así, hasta llegar a la 5, ¿verdad? Digamos 1, 2, luego 3, 4, 5, para llegar al 100%. Y así se va a ir sumando hasta llegar al total, que es el 100%, ¿verdad? ¿Ok? Ahí usted puede ir controlando su propio progreso. Bien, luego,
La discusión. Este es sumamente importante porque es una herramienta que vamos a utilizar dentro de la clase y que va a servir también para sus actividades de fin de semana o para su tiempo libre, ¿verdad? Para que usted lo pueda desarrollar. No va a quedar registrado una calificación en esto porque no se califica lo acertado o el error, sino que en esto lo que se califica es la participación. Entonces, acá usted se viene a discussion, yo voy a estar posteando, ¿ok? Aquí le va a ir apareciendo alguna discusión, pregunta que yo suba, usted participa en la discusión, se mete a dar su opinión, o si les pongo algún ejercicio que esté desarrollado, ¿verdad? Y todo eso, aquí lo voy a ir posteando yo. Y aquí donde dice all topics, o creo que todos los temas, dicen el de usted, en el de, que está en español, le pone all topics y ahí le va a ir apareciendo la lista, ¿verdad? La lista. Ahorita no hay ninguna porque no se les ha posteado ninguna. Hasta que subimos el primer video, de ahí para allá, ya no para, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos correctos? ¿Sí se comprende? Correcto. Lo de la discussion, ok. Luego tenemos el manual aquí en la plataforma, que era lo que decíamos allá, ¿verdad? Tenemos nuestro manual acá, en donde usted tiene todo el material a un clic de distancia, ¿verdad? Entonces aquí le aparece todo el material para que usted vaya viendo en qué página vamos, etcétera. ¿Ya? La tenemos acá. El manual, hablemos un poquito del manual nada más en 2 minutos. Está dividido también por unidades, así como vieron al principio las secciones. Ok, en este tenemos una ventaja porque aquí viene un mapita en la página 6 y la página 7. Viene un mapa de lo que se espera que hayamos aprendido por cada tema. Una de las cosas es que normalmente cuando alguien comienza a aprender inglés o cualquier otro idioma, se abruma, ¿verdad? Y dice, ay, es que no sé nada, no entiendo, no tengo vocabulario. No, vamos paso a paso. No podemos aprender todo de una sola vez. Entonces, por eso es que está este programa, ¿verdad? Dividido en secciones. Entonces, tenemos acá, miren, la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, unidad 4. Este solo es el índice para que encuentre las páginas, usted. Pero el mapita que les hablo es este. Este que sea como su herramienta para ver qué se espera haber aprendido con lo que se impartió. Entonces, por ejemplo, en este caso, Get to Know Someone, que es Unit 1, el vocabulario meta es esto. Si usted se aprendió esto y sabe cómo usarlo, perfecto. La hizo. Lo aprendió, ¿verdad? Ya sea que ya lo aprendió escrito, ya lo entiende, ya lo sabe usar, ¿ok? Ya lo aprendió. Y ahí usted va a ir desarrollando en cada unidad, ven todo el vocabulario que se necesita aprender, ¿ok? Y luego tenemos gramática, listening, reading and writing, ¿verdad? Y estas son las actividades que vienen recomendadas. ¿Recomendadas qué quiere decir? Aquí vienen unos links que son de ayuda o de soporte para... se nos quedó hasta ahí. Permítanme un segundito que está cargando. Bueno, lo voy a dejar ahí porque si no, no vamos a pasar al tema. Luego tenemos en cada primera página, esto que les decía yo, estas actividades recomendadas, en la primera página de cada unidad, abajo vienen unos links en donde ustedes se pueden meter, que son actividades en línea de otros sitios donde usted puede tener una práctica extra. Ya no me cargó, vamos a soltarlo para que lo termine de cargar. Ok. Ahorita creo que estamos bien hasta donde estamos. ¿Hay alguna pregunta?
No sé si los compañeros. ¿Estamos bien? Sí, una pregunta. Dígame. ¿No tendrá una técnica para porque supuestamente la lengua lleva un trabajo para pronunciar el inglés? ¿No tendrá alguna técnica? Vamos a ir paso a paso. Tenemos muchas técnicas que hay que desarrollar, ¿verdad? No solamente es una. Y no se preocupe, Hernán, yo lo veo bien ansioso, ¿verdad? Pero no se preocupe, Hernán, vamos a ir paso a paso. Y lo más importante de todos es que para poder hablarlo, okay, primero tenemos que conocerlo, ¿verdad? Y es lo que nosotros hacemos. Yo le muestro el vocabulario, luego lo aplicamos, ¿verdad? Lo practicamos y la única mayor estrategia que existe es practicar, ¿verdad? Es la única estrategia que le va a servir. Bien, ahora déjenme tomar la asistencia para que podamos ubicar ya las situaciones técnicas de cada uno. Ya me refiero a los nombres, a que ya tengan sus dos nombres puestos en el Zoom, ¿verdad? Permítanme. Entonces, aquí en el Zoom, si usted ahorita cuando ingresó no se puso los dos nombres y los dos apellidos, arriba en donde está su video, donde aparece su carita, que se mira usted ahí bien bonito, ahí arriba solo muevan el clic así sin presionar ni nada y ve que se le activa dos botones azules, ¿verdad? Uno largo y uno que tiene tres puntitos. Esos tres puntitos usted los marca y ahí donde dice renombrar, ¿ok? Ahí pone su nombre completo. ¿Ok? Está bien. ¿Sí me siguieron todos? Me aparece el Zoom teacher, pero ahí no me aparecen los tres puntos que menciona. Vale. ¿Dónde está usted? Usted se mira su carita ahí, ¿verdad? Entonces, solamente pase encima sin hacer clic. Y ahí arriba le va a aparecer desactivar audio o activar audio, dependiendo. Y le aparecen tres puntitos en un cuadrito azul. Ahí le da clic. ¿Lo encontró? No, solo me aparece Zoom ahí, Zoom. Y a la esquina me aparece Re. Ok, voy a ponerle yo el nombre esta vez. Ok, ahorita lo voy a poner yo. Su nombre completo es Gabriel Eliseo. Ajá. De Odanés Pérez. Albanés. Gabriel Eliseo de Odanés. De Odanés. Unido. Sí, unido. Todanés. De Odanés, ajá, de Odanés. No, con D de dedo. Me lo vuelve. Exacto. A deletrear. Vamos a ver. Es la primera vez que escucho este apellido y ya van a ver la situación. Can you spell that for me? That's the question in English. So, ¿me lo puede deletrear otra vez, por favor? D-E. Yes. D-E. O. O. D. A. Ajá. N. I. S. Ok. ¿Y solo hay un apellido o tiene otro apellido? Pérez. Ok. Vamos a ver. Ya le tiene que aparecer. ¿Así? No lo veo. ¿No lo alcanza a mirar usted su propio nombre ahí? No me parece. Ok, ¿los demás sí miran su propio nombre? ¿Sí? Dice que no, yo no. Yo no, a mí ni para ponerlo. Yo sí, me veo. Es que yo... Ok, bien. Para poder ponerlo, lo que se hace es, usted solo pasa encima de su imagen. Le aparecen los dos botones, el azul y el de los tres puntitos. Vamos a ver, Hernán, ¿cuál es su nombre completo? Hernán Mejía. ¿Solo así?
Sí, solamente. Ok. Fíjese que como dice que tenía, si quiere ponerse uno tal nombre o solo un nombre y un apellido, está bien, para que no se vaya a equivocar la profesora. Oh. Entonces, yo no me puse Hernán Mejía. Oh, ok. No, la situación es que necesitamos un nombre completo por situaciones de auditoría, ¿verdad? Y no me da. Ok, está bien, Hernán. Al momento estamos bien. Vamos a ver, Wilber, veo que levantó la mano. Dígame. Sí, ahí mandé una foto en el grupo para el compañero de Odanes para que vea su nombre, si está correcto. Oh, ok, gracias, Wilber. Muy amable. Ok, ahí lo puede ver en el grupo de WhatsApp. Dígame, Raúl. También se puede, bueno, buenas noches, perdón. También se puede, si están desde su teléfono, ahí donde dice participante, solo le dan ahí clic al participante y le dan sobre su nombre, ahí le dice cambiar nombre. Ahí también pueden cambiar el nombre. Muchas gracias, Raúl. Entonces, los que están desde teléfono se pueden ir a la opción participantes, la abren y a la par de su nombre les da la opción para que ustedes puedan, más creo que dice, ¿verdad? Más, para que puedan buscar la opción de renombrar, ¿verdad? Configuración de la reunión. Ah, no. Me imagino. No, ahí no, 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 ahí no, en participantes. Pues, pero Gabriel, usted ya lo puse bonito, sí, ahí. Sí, oye. Sí, ya está ahí. Ajá. Ya me apareció ahí. Bye. Okay. Thank you, teacher. Ok, Hernán, quedemos pendientes, quedémonos así ahorita y mañana cuando ingrese usted pone su nombre completo, ¿ok? Creo que voy a ver si puedo ponerlo aquí así. Ahorita, Ok. Ok, intente. Okay, creo que me dio la, creo. La opción, bueno. Bien, entonces déjenme tomar la asistencia para verificar nombres y todo, ¿verdad? Ana María Rodas Argueta. Hola, buenas noches. Hola, hola, Ana María. Hola, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí la escuchamos. Hola, buenas noches. Y hasta el momento todo está bien. Ok, bien. Vamos a ver. Me puede verificar hoy, creo que lo puse. Eder Hernán Mejía. Sí, ya lo vemos. Muy bien. Vamos a ver. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Please say present. Por favor, diga presente. Present. Present. Okay. Denis Orlando Mejía Vélez. Present, teacher. Okay. Eric Edenilson Escobar Suárez. Presente, teacher. Okay. Eric José Hernández Campos. Presente. Eder Hernández Mejía. Presente. Okay. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. You're present, teacher. Okay. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. I see Georgina over there, so now I can't see her. Georgina, are you there? Okay. Couldn't hear you, but I know you were there. Okay. Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present. Okay. Jorge Luis Martínez Gómez. Jorge Luis Martínez present. Gómez. Okay. Present. Okay. Present, Mr. Okay. José Abel Izaguirre Mendoza. Here, present, teacher. Okay. José Abel, okay. José Fernando Marroquín Palacios. Present, teacher. Okay. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present, teacher. Marta Marisela Mejía Torres. Presente. Okay. Thank you very much. Raúl Edgardo Robles.
Present, teacher. Okay. Thank you, Raúl. Rolando José Romero Castro. Present, teacher. Okay. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present, teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Wilber Alberto Pérez Méndez. Okay, please take care, watch out that. Permítanme. Thank you, Wilber. I know that you are listening to music. Let's remember about the copyrights. Okay, acordémonos de los derechos de autor. También nos pueden bajar el video, ¿verdad? Okay, porfa. Vamos a ver. Okay. Okay, continuamos con Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Presente. Okay. Alba Janet Jiménez Cabrera. Alba Janet. Okay, there you are. Oh, Alba también nos hacía una observación para los que han tenido problema para renombrar, que probablemente deben actualizar la versión del Zoom que han descargado. Entonces tienen que descargarla, la actualizada, o actualizar la que ya tienen. Gracias, Alba. Sí, es importante para que tengan todas las features, todas las ¿cómo se llama? Todas las opciones de Zoom, ¿verdad? Habilitadas. Bien, ok, ahora vamos a cambiar. Ok, vamos a cambiar. Se acaba el español. Ok, we finish till this time with Spanish and we start, we switch into English. Ok. So now, guys, we are going to start this class just reviewing what we know, what is our previous knowledge about the to-be verb and the affirmative and negative structures, okay? So let me introduce this thing because we are going to start unit one, okay? Unit one. So let's go over there and we are going to think what's the objective, what's the goal for tonight, okay? So give me one second. Here we go. And let me share the screen for with you. Here we have the screen. Entonces, then, esa palabra, entonces, and then, okay. Then. Yes, vamos a comenzar con la unidad 1. La unidad 1, unit 1, is get to know unit, someone, okay. Get, unit 1. Yes, unit 1 is get to know unit someone. One. And the objective of unit one in general, okay, in general. First of all, we are going to talk about personal and professional information. Personal and professional information. Eso es lo que nos va a ocupar ahorita con el primer tema. Su información personal, su información profesional. Personal and professional information. Okay? So you will be able to introduce yourselves
and others in the surroundings you operate, being capable to exchange personal and professional information and talk about what they or what you and other people do in your workplace. Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué se espera en este tema que vamos a tocar el día de hoy? Intercambiar información personal y profesional, ¿verdad? Quiere decir que para comenzar necesitamos un vocabulario, ¿verdad? Necesitamos un vocabulario. En general, toda la unidad 1 y toda la unidad 2 y 3 y 4, ¿ok? Es para qué? Para que podamos preguntar, dar y compartir la información personal relacionada con su lugar de trabajo o su ocupación. Y también vamos a aprender a dar direcciones dentro del plantel donde trabajamos. This is what we are going to learn, okay? Esto es lo que vamos a aprender. So, participants will develop competencies that will allow them to ask, give, and share personal information related to your workplaces or their workplaces, occupation, interactions in face-to-face and telephone conversations with other in work situations. Entonces, todo va a estar relacionado al ambiente de trabajo, sin embargo, es el mismo vocabulario que se aplica a la vida diaria, ¿verdad? Preguntar, dar, compartir la información personal que se relaciona a su lugar de trabajo, a su ocupación y cómo moverse dentro de su trabajo, ¿verdad? Direcciones dentro de su trabajo, where the places are, ¿ok? Bien, esos son los objetivos. El objetivo general, este, de todo el curso. Y este de la unidad 1, ¿ok? Specific objective of unit 1 is that you are going to be capable to exchange personal and professional information. Okay? That's the main topic for unit 1. So let's go and let's review something because I think you know this. Yo creo que ya conocen este verbo, right? I think you know this verb. This verb is very famous because it's useful in all the fields and all the language. Okay? El verbo to be es uno de los más importantes. Así como en español, el verbo ser o estar es uno de los más importantes. Entonces vamos a recordar un poquito los que ya lo conocen y los que no lo conocen lo van a aprender. Vamos a ver. Do you know, okay? Do you know how to call people when you don't know their names? ¿Saben ustedes cómo podemos nombrar a alguien cuando no sabemos su nombre? What do we use? Ella. What did you, how did you spell? Okay. Yeah, that's when you don't know how to write the name. Okay, but we are talking about the personal pronouns here. And thank you very much. It's he, she, uh-huh. What else? They are. Okay, good. We can call people like he when is a man. He. Okay, uh-huh. She when is a woman or girl. Woman. Uh-huh. She is. You. Eat when is a thing, cuando es una cosa, you. Or an animal, we can call it eat. Eat. They. Mm-hmm. Oh, yes, they. Mm-hmm. You. You, they. Perfect. Uh-huh. Are. We. We. Are. I. I. I, correct. Here we have the personal pronouns. Y estas son las palabras que usamos para nombrar a alguien que no sabemos el nombre en ese momento o solamente sustituimos, ¿verdad? Su nombre he, por... Ella. Ah. Correct. He, ellos, nosotros, yo. Excellent, excellent. And when we conjugate the verbs,
we have an order. Yeah, we have a grammar order. And the grammar order will be with the first person. What's the first person? Voy a borrar estos, okay? Voy a borrar estos. And the first person is I, okay? Then it goes you, then it goes he, then it goes she. Thank you. Mm-hmm. They. They are. Sería we primero, ok. We, we, you. Podríamos poner you porque you también es plural, ¿verdad? You es el mismo que se usa tanto para singular, un tú, ¿verdad? Y para ustedes, ¿verdad? Para usted y ustedes es la misma palabra, you. Ok. We, you. No es la misma. Tell me. Alguien iba a preguntar algo, ¿verdad? Sí, es que yo yo le he visto con R al final. Ah, ok. Vamos a irlo aprendiendo, ok. Vamos a irlo aprendiendo porque eso es una contracción. Va, usted conoce este, ¿verdad? Este, que es suyo. Ya ese es un pronombre posesivo, ¿verdad? Ya ese es otra cosa. Esa es otra cosa. Ahorita es acá. Y hay que aprender la diferencia porque este va a ir acompañado también de una R, pero con una E. Ok, vamos a ver. Vamos a ver cómo se dice yo soy. Ok. I am. Excellent. For example, I am a teacher. Ok. I am a teacher. You. Ok. You. You are a student. Excellent. You are a student. He is a student. Okay. She is a student. Very good. It is a dog. It is a dog. Excellent. Y ahora con lo de la protección de los animales, ¿verdad? Nos toca decirle she or he a los animales. Yo todavía les digo it, pero ahora hay que respetarles hasta su género, ¿verdad? A los perritos. Y no les gusta que uno diga el chucho. ¡Ah! Perros. Ok, no, it's okay. So we've got to be careful with this also too in English, because in English they take care too much. They care too much about this. Ellos le dicen a she dog, a he dog. Oh, okay. So let's think about that. But yes, it is a dog. También puede ser una cosa. Por ejemplo, it is a computer. Yeah. Computer is a table. Okay, it is a table. Yes. Mm-hmm. Window. It is a window. Correct. Uh-huh. It is a lamp. It is a door. It is a wall. It is an office. Yes. Very good. Entonces, vamos viendo que por aquí hay una palabrita que se agrega, ¿verdad? Miren, váyanle notando por ahí que se les agrega una palabrita. Ah, y hay otra palabrita igual a esa. Vamos a ver. We are the champion. Good. We are the champions, my friend. Okay. There you go. And you, para ustedes, ¿verdad? Este ya es un plural. You. You. Mm-hmm. You. It's you. Or you are. You are very smart. Okay, excellent. You are very smart. Guys, all of you are very smart. Very good. Thank you. Now let's continue. They are a friend.
ahí no es un plural, ¿verdad? Entonces no le podemos poner un amigo. Entonces podemos They are poner, my friends. They are good, are my friends. My friend. Very good. Thank you very much. Oops, friends. There we are. So, esto es una forma positiva o afirmativa, ¿verdad? Estamos afirmando que yo soy un profesor, un maestro, que una maestra. Usted es un estudiante. Estudiante. Él es una estudiante. Entonces, estamos estudiante. Afirmando sí. Que sí, ¿verdad? So, this is the affirmative form, okay? This is the affirmative form of the verb to be. Let's remember that and let's take this in our minds. So, let's think, okay, let's think about the negative form. ¿Cómo sería la forma negativa? I'm not a teacher. I am not. A teacher. I am not. I am not. I am not. You are an student. Uh-huh. He is an student. She is a student. Excellent. Ahí ya me están usando las contracciones. Very good. Very good. Because we can contract to make it shorter, para hacerlo más corto. Entonces, sí, se agrega la partícula not. Okay, not. ¿A dónde se agrega la partícula not? Vamos a ver. I am not. Después, ¿verdad? Después del verbo to be, ponemos I am not. Ajá. Vamos a ponerle I am not a dancer, ¿ok? Yo no soy bailarina. I am not a dancer, ¿ok? He's a teacher. Ajá. Yeah. Yes, I am a teacher, right? So, for example, you are not a singer, ¿ok? You are not a singer. Yeah, no eres un cantante, okay? You are not a singer. Uh-huh. Singer. Yes. Uh-huh. Veamos. He is not. Not. A ver. He is not a engineer. Ajá, ahí está bonito este ejemplo. Vaya, voy a ponerlo con a para que vean la diferencia, okay? Aquí necesitamos una letra N que acompañe esta A porque esta palabra comienza con una vocal. Entonces no puedo poner a engineer, voy a decir an. An. In, in. Okay. An. In, he not in. No, he no is not puede. An. He is not an. Yes, he is not an engineer. Esta palabrita a. Y esta palabrita an significan lo mismo, un o una, ¿ok? Una, un o una. Entonces, en este caso el indeterminado que tenemos acá, ¿verdad? Un o una, tiene que llevar la N cuando la siguiente palabra comienza con vocal. Una vocal. Okay. Exactamente. Si empieza con una consonante, vamos a poner solo A, ¿ok? Ajá. Pero eso solo se usa cuando es una cosa, ¿ok? Solo una cosa. Es decir, que cuando ya vamos a utilizar we, you y they en plural, no usamos a ni utilizamos an, ¿ok? Ahí no se usa porque ya usamos plural. Ya no decimos una, ¿verdad? Si no se oiría una estudiantes. No se puede, ¿verdad? O sea, de ahí tenemos que eliminar un o una. Bien, entonces vemos que agregamos el not por aquí, ¿verdad? Bien, esto se puede contractar y hacerse más cortito. Esto se puede hacer más cortito. ¿Cómo? Vamos a ver. Acá, por ejemplo, en el positivo, yo le pongo I, un apostrophe. Ok, un apóstrofe. Uh-huh. Yeah. And the letter M. The letter M. I'm. 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 En español casi no tenemos palabras que terminan en M. Es más, no tenemos palabras que terminan en la letra M.
Por eso nosotros, no sé si se han fijado, que no pronunciamos la letra M en, cuando decimos I'm, y queremos decirlo con letra N. Tengamos ese cuidado. Hay que cerrar. Ok. I'm. Entonces, el siguiente sería your. Ok. Your. ¿Mm? El siguiente sería his, right? His. She's. She's. ¿Y el que sigue? The next. The next. They are. Cuando terminamos la palabra del pronombre, por ejemplo, los que llevan er al final, enrollamos la lengua, ¿ok? No querramos pronunciarlo como otra forma. Enrollamos. Miren, no sale. ¿Para arriba o para abajo? No, para atrás. You're there. Like this, right? Like a little dog. Like that, yeah? Just with a better voice, right? A manly voice if you're a man. We're, right? Not, no. Okay, there you are, guys. Entonces, si se puede contractar el positivo, también se puede contractar el negativo. Ahora, con el negativo tenemos una situación que tenemos dos maneras de contractarlo. Una en donde es con énfasis y otra que es sin mayor énfasis. Vamos a ver entonces cuál sería con énfasis. Si yo digo, por ejemplo, I'm not a dancer. ¿Ok? I'm not a dancer. Esta es la única contracción que tenemos para la primera persona. Existe otra palabra por ahí de la calle, pero no la vamos a utilizar. Nosotros somos correctos y en mi trabajo me van a decir qué falta de respeto, ¿eh? Entonces, no. Tal vez digo esto porque muchos ya van a decir, ah, no, pero sí se puede, teacher, se puede. No, no se puede. ¿Cómo es la van a oír en canciones? ¿Cómo es la palabra? No es mala palabra, no es mala palabra, es ain't. Pero esa es una contracción no formal, ¿ok? Eso es no lenguaje de nosotros, que pues somos muy formales, ¿verdad? Entonces, aunque nos digan del libro, I'm not going to use that, ¿ok? No. So, you are not a singer. Ok, vamos a ver cómo lo contractamos. Hay dos maneras, ¿ok? We have two ways of contracting this. You're not, que es como muy enfático. You're not a singer. Yeah. You're not a singer. Yes. You're not a singer. Mm-hmm. Ahora, veamos con esta. He, le ponemos la contracción. His, not. Este es enfático. Making this emphasis, right? Emphasis. He is not an engineer. Okay? Engineer. He is not an engineer. This is very emphatic. Okay? So, if we think about... She, okay, she is not, let's say, a nurse,
Okay. A nurse, una enfermera, a nurse. Nurse. Ahora, contractémoslo de manera con énfasis que no es, right? She is not a nurse. Excellent. Teacher. Teacher. Tell me. Is nur o is ner? No, es nurse. Nurse. Pero tiene que pronunciar la S del final, nurse, porque si no se le oye como nerd. Nurse. Yes. Hello, Isidro. Tell me. Nurse. Jeez. Please open your mic. Abra su micrófono. We cannot hear you. Yes, sure. Isidro. No. Sí, tengo, tengo una pregunta. Tell me. En algunas, algunas ocasiones escucho que, por ejemplo, dice en A, la, para, no dice A, en algunas veces dice A, otras dice A, en algunas dice AIN, en otras dice AM. ¿Es correcta de las dos formas? Sí, es correcto, es correcto. A veces lo que pasa es que, por ejemplo, la que sigue el sonido es la misma, ¿verdad? Es el mismo sonido. Por ejemplo, si yo digo a nurse, es como redundante, ¿verdad? Porque el nurse con a, entonces a nurse, ¿ok? A nurse. Ajá, pero en realidad no tiene mayor significancia en este momento. Lo que usted debe saber es que va a, y la puede pronunciar tal como es, a, ¿ok? A o an. A, o sí, an es cuando la siguiente palabra comienza con vocal, ¿ok? Correcto. Cuando la siguiente comienza con consonante es A, ¿ok? Sí, correcto. Ok, perfecto. Gracias, sí, teacher. Muy bien. Sí, es con respecto del siguiente sonido que a veces uno cambia esa pronunciación, pero se vuelve automático después, Isidro, ¿ok? Ahorita digamos A, ¿ok? A. A ver, veamos. Esto es, decíamos, emphatic, making an emphasis, right? Haciendo un énfasis en not. Ahora, una manera menos sonora o menos fuerte podría ser que nosotros decimos, no with I. With I is okay till there. Entonces, con you, for example, someone said it before, alguien lo dijo antes, you aren't. Okay. Aren't. Okay. You aren't a singer. You aren't a singer. You aren't a singer. You aren't a singer. Okay. Y vemos que hay dos contracciones. You are not a singer. You aren't a singer. Ok, vemos la completa es you are not. We have you are not. Then we have you aren't. You aren't. Veamos cómo sería con he. A ver. You aren't. Veamos con he. He isn't. Isn't, correct. Isn't an engineer. Okay, there we are. There we have it. Y lo mismo para she, ¿verdad? She isn't. Yes. Oops. She isn't a nurse. Okay, there we go. Si decimos, we are not. En vez de the champions, vamos a poner the losers, okay? We are not the losers. Yeah. Correct? No somos los perdedores. We are not the losers. We are the winners. We are the champions, okay? So. Nosotros no somos perdedores. Correct. Okay. Hello, Georgina. We are not losers. Uh-huh.
We permítanme are... que me está hablando Georgina. Georgina, casi no la escuchamos. Sería, en este caso sería, they are engineers. Oh, okay. When in the plural case. Yeah. Okay. Yes, you're right. You're right. Para quien preguntaba, ustedes sí escucharon bien a Georgina. Me costó un poquito escucharla, pero lo que ella nos dice es correcto. Cuando vamos a utilizar. Engineer. No se puede decir they are an engineer. Se dice engineer. They are engineers. They are engineer. Engineers, yes. Engineer. Mm-hmm. Engineers. Entonces, engineers. We're not, vamos a ponerlo aquí. They engineers. Are, mm-hmm. Engineer. Not engineers. Not engineers. Okay, aquí no vamos a poner a ni an porque es plural, it's plural. Entonces ese a y ese an es solo para singular, okay? Es solo para singular. Thank you very much, Georgina. It's a very good observation. So now we are going to see the last part here. It will be we, with the apostrophe here. We are not. We are the losers, okay? We aren't the losers. Yeah, we aren't. Entonces recordemos que hay dos maneras, ¿verdad? Hay dos maneras. Yes. Entonces, yes. La manera completa, la manera contractada, donde hacemos el énfasis with the word not, and they soft, or podríamos decir suave, ¿verdad? Pero en realidad, pues es la manera más común de decirlo, ¿verdad? Así, you aren't a singer, he isn't an engineer, she isn't a nurse. Ahora, ¿cómo sería esta? Vaya, todos, a ver. La última. They are not engineers. ¿Cómo lo contractamos? How do we contract? They are not engineers. Okay. They aren't engineers. Very good. So now we remember. Ahora ya nos acordamos, ¿verdad? De todo esto. Vamos a irnos a nuestro manual. Okay. En nuestro manual tenemos un tema muy importante que queremos ver también. Como vocabulario. Vocabulary. Okay. Bueno, antes de irnos al manual, voy a ver esta para no dejarlo así. Permítanme. Okay. Here we have some occupations or jobs. Occupations, professions, and jobs. Occupation, profession, and jobs. Okay, so let's read this. The first one, accountant. Yeah, repeat it after me, but please say it in English. Accountant. Barber. Barman. Builder. Butcher. Chef. Cashier. Dentist. Engineer. Fireman. Doctor. Judge.
Reporter. También hay otra palabra que es journalist. Journalist. Periodista. Journalist. Like that. Journalist and reporter. They do, in these days, they do the same thing. Okay. In these days, journalist is a person who works for a newspaper or maybe for the written thing. And the reporter is maybe for the TV and radio, right? Just taking the news, I mean, the daily news, right? The daily news. But the journalist can make documentals, history, I mean, stories or different other things, okay? Journalist, reporter, and these days it becomes almost the same, okay? Viene a ser casi lo mismo. Lo único que journalist es más para personas que pueden desarrollar un documental. En cambio, un reportero solo eso anda haciendo, cazando la noticia del día, ¿verdad? Okay. A reporter. And journalist. Okay. Journalist. Now we have scientist. Scientist. This person work in Chivo Pit, right? Plumber. No decimos plumber, decimos plumber. Waiter. And if it is a woman, we call it waitress. Waitress. She is a waitress and he is a waiter. Okay. She is a waitress and he is a waiter. Okay. Carpenter. Esta te puede sonar o no. Okay. But the best is that we practice this like this. Carpenter. Okay. Even though you can sound like carpenter. Carpenter, right? Okay. Do you have any question about these occupations or jobs? ¿Hay alguna pregunta? Is there any question? No questions? No question. Fireman is the person. Es bombero. Yes. Yes, it is. Pero hay otra pronunciación que es firefighter. Firefighter too. Firefighter. Yes, I will write it down for those who don't know the spelling of that. It's firefighter. Okay. Firefighter. Okay, sure. Yeah. Yes, there is another. En esto también tenemos que tener la conciencia de que así como el español en diferentes regiones se usa más una palabra que otra para referirse a la misma cosa, tenemos el inglés británico, tenemos el inglés americano y tenemos el inglés australiano y de otras, ¿verdad? Pero entre el americano y el británico, aquí vamos a hablar el americano, ¿ok? El inglés americano. Y sí es firefighter, ¿ok? Sí es firefighter en American English. Thank you very much. Mm-hmm. Ok,
Now we know this vocabulary. We know how to use the to be verb. So let's go to the manuals, okay? Let's open our manuals and let's go to page number 9. There we have something very interesting that we want to know, okay? Page 9, página 9 of your manuals, okay? I will stop sharing and I will open that too. 20 minutos lo quedan ya. Sí. No se siente las 2 horas más. No, para nada. A ver, vamos a ver. Solo déjenme llegar porque de ahí para allá ya no me cargó, fíjense. No me cargó el manual en este lado, así que voy a abrirlo de otra manera. Ok. Okay, here we go. Let's see. So let's go to page number 9. Page 9. Página 9. Page 9. There we have some other words that we need to know. And let's remember that we are still in vocabulary, okay? Estamos todavía en el vocabulario, okay? Vamos a ver. Share the screen with you. Okay, one of the objectives for tonight, we said that we wanted to exchange some information about the things we do or what do we do in our workplaces, right? Entonces, como nosotros queremos comunicar información de lo que hacemos en nuestro trabajo, obviamente nuestra, va también nuestra información personal y profesional, nuestra ocupación, ¿verdad? Lo que nosotros somos. Como profesión o como ocupación, ¿ok? A ver, hagamos como un brainstorm here. A ver. What is the page, teacher? Page number 9. Page number 9, ok. So, let's think about some positions that people can find in your workplaces. Veamos, en sus compañías, ¿qué posiciones de trabajo hay? Vamos a ver. En sus compañías. There are floor manager. Okay, floor manager. Accountant. Accountants, okay. And security. Okay, security guards. Security guards. Mm-hmm. Engineer. Okay. Sales person. Again. Sales person, salesman. I'm sorry, I couldn't get it. Can you repeat that, please? Sales person, I mean. Oh, sales. Okay. Sales person. Thank you. What else? Are there secretaries in your workplaces? Cashiers. Okay, cashiers. Uh-huh. What else? Technical support. Okay. Tech support agents. Uh-huh. Kaiser. Lawyers too. Okay, lawyers.
Call center. Call center. Like this? Call center, call center agents. Okay. Are there people in charge of maintaining the areas, cleaning or repairing the machines or things? Maintenance? Yeah? Yes, yes. Okay, maintenance people. Is there someone who prepares the coffee? Yes. Okay. So it could be in maintenance too, right? It could be in maintenance too. What other? Let's see. Managers? Do you have a manager? Yes. No. Yes. Warehouse. Personal training. Okay, trainers. Security. Okay, the security guards. Secretary. Auditors. He escuchado dos niñas, pero no he cachado qué es lo que me dicen. A ver, can you repeat, girls? Manager development. Okay. Okay, good. Good. Is there a marketing department in your places? A preguntar eso, Ivar, cómo se pronunciaba específicamente eso. Okay, I read your mind. no, sir. Okay, yes, yes. So marketing agents could be, right? Agents and managers. Agente publicitario. Marketing, mercadeo. Okay. Okay, so there are a lot of people who take part in our companies. Yes, Kevin, tell me. Human resources. Yeah, and it's a very important person in the company. Human resources. Did you say manager or person or what did you say? Okay, ahí en Human Resources tenemos el manager, tenemos el recruiter, okay, el que recluta, ¿verdad? We have trainers, yeah, and, y tenemos a los que despiden también, ¿verdad? Nurse. We don't like that kind of person, right? Nurse. Alguien dijo algo, Santos creo que fue. ¿Alguien me dijo algo? No. Okay, pero sí tenemos claro. We have this clear that there are job positions in our jobs and our colleagues and colleagues or maybe people who work with us and maybe their relationship is up, right? The relationship here is as a team, right? As a team. So, vamos a ver entonces qué otras posiciones de trabajo or job positions can we find in our department jobs. Of the Department of Recreation and Sport. Recreation and sports. Is there a department? Is there a department in your job? Yeah, yes. De deportes y qué? Recreación y deportes. Okay, recreation and sports. Okay, then there you have some sports teachers, right? Or coaches. I mean coach and the players too, right? Yeah. Excellent. Solo que no lo pude
seleccionar nuevamente, permítame, para entrar y ponerlo acá. Okay, that's in that department, right? Department of Recreation and you said sports, right? And sports. There we have a manager, coach, you have technical support also, but in another way, right? Yes, thank you very much. It's a very good opportunity here. So, continuemos entonces con el ejercicio que tenemos que hacer. Nos vamos a ir a los breakout rooms, only 2 minutes, ok? Solo 2 minutitos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer así rapidito? Creo que no nos vamos a ir al breakout room ahora, porque para poder entrar, como es la primera vez, muchos todavía vamos a aprender y todo eso, entonces nos va a llevar más tiempo. Lo vamos a hacer aquí todos juntos, ¿ok? Vamos a hacer aquí todos juntos y mañana sí les prometo que nos vamos a ir varias veces al breakout room para practicar. Solo déjenme borrar acá. Ok. Here we are. Let's read the instructions. Leamos las instrucciones. Read the instructions. Listen to your teacher. Read the following occupations and check which ones people can at your workplace. Okay. So, maintenance. Everybody, maintenance. Ahora rápido, supervisor. Engineer. Floor manager. Secretary. Okay. Now, in context, is there any question about these words? ¿Hay alguna pregunta acerca de estas palabras? Any question? No. No questions? Okay. So now let's go and see this in context. We have to unscramble the following letters to discover the occupations. Unscramble significa ordenar, okay? Desenmarañar, right? Unscramble the following letters to discover the occupations. Okay? Estas son las mismas que están arriba, okay? Las que acabamos de pronunciar, las que acabamos de aprender allá. Okay? Son las mismas estas. Yeah. So everybody, please help me here. Todos ayúdenme. Help. Number two, floor manager. Excellent. Number three. Number four. Truck driver. Supervisor. Main name.
Maintenance. Esta T y esta E no se pronuncian, ¿ok? La detenemos. Maintenance. Bueno, porque me dijo como que quería decir. No había. Mantenimiento, ajá. Mantenimiento, ok. So, it's 9:55, pero como estuvimos con las reglas, ¿qué les parece si terminamos exacto a las 10? Vamos a ver. Vamos a ver. Porque ahorita faltan 5 minutos. Que me den chance de terminar con esos 5 minutitos. Okay? Very good. Okay. Sí. Vamos a ver entonces, siempre en nuestro manual, okay? In the next page. In the next page, we have some sentences that we need to complete, okay? We need to complete these sentences. So let me share the screen with you again. And here we are. And the instructions are complete the following sentences using the correct form of be and the occupations on parentheses. So we have the following sentences, right? Using the correct form of be. Remember the verb to be and the occupations on parentheses. For example, Alan. Number one, Alan is a truck driver. He's a truck driver. Excellent. Okay, voy a cambiar las mayúsculas for lower cases. Okay, number two. I am an assembler. Okay, assembler. Assembler is the person who join the pieces, right? Or put the pieces in the right place. Es quien arma, ¿verdad? Un armador, ¿ya? El que pone todas las piezas juntas, right? I'm an assembler. Number three, Michelle is a floor manager. Okay, number four. My boss is not maintenance. ¿Y cómo lo podemos contractar? Isn't. Correct. My boss isn't maintenance. He isn't a floor manager. Podemos poner a floor manager. Number six. Tina is an engineer. So let's read this. Tell me, Alba. Dígame, Alba. Sí, tengo una duda. Tell me. Sí, tengo una duda en el 2. Ahí dice, yo soy
un ensamblador o una ensambladora. Ahí usted le ha puesto an, an es una. Y en el ejemplo que da en el manual, ahí dice las afirmaciones, I am. O sea, no lleva a. Ok. ¿Me explica? Sí, perfecto, perfecto. En este caso, lo correcto es que diga a o que diga an, ¿ok? En este caso, como empieza con vocal, lo ponemos an. En el manual, arriba, usted leyó las, el ejemplo, ¿verdad? Permítame. You're not a secretary. Engineer, ¿no? También. ¿En dónde lo leyó el assembler? No lo recuerdo, arriba el assembler. Ok, en todo caso. En el 4, déjeme bajar porque me llevé todas las. Oh, aquí. Isn't, number 4. Déjeme seleccionar. Si le ponemos a, ok, aquí, a, tendríamos que ponerle person, aquí, ok. Yeah. Si le ponemos a, tendríamos que poner person. Yeah. No, pero ese número 2, donde dice yo soy un ensamblador, pero yo donde lo leí es en el 4 del manual, más a... Usted tiene ahorita el 5, está atrás en el 4. Acá. Las afirmaciones. No, ella se refiere en el ítem 4. Es que estamos en el ítem 5 donde complete las siguientes sentencias. Ella menciona que es el ítem 4 que está un poco más arriba donde están los ejemplos. Oh, pero... sí, no leímos esos ejemplos, ¿verdad? Me permiten y los podemos leer para que salgamos de la duda, ¿ok? Porque... lo correcto es que diga an, ¿ok? An. Déjenme llegar ahí. Una, dos, tres. I don't see the assembler here in the examples. No sé si realmente no comprendo la pregunta. ¿Me la puede repetir otra vez? ¿Usted leyó assembler en dónde? No, no. Yo leí en el en 4 de las afirmaciones. Dice, por ejemplo, I am Natalie. I am. En el ejemplo 5, que donde se contempla ya se va a decir I am a samber. Hoy sí le entiendo, hoy sí ya caí. El manual como que nos confunde. Ok, no, en este es correcto y gracias por la pregunta, ya comprendí. En este caso estamos hablando de una ocupación. Cuando hablemos de nuestra ocupación, tenemos que ponerle a o an. Ahora, cuando decimos mi nombre o una cualidad, entonces no tengo que poner eso, ¿ya? Entonces no tengo que poner a ni an. Por ejemplo, I am Carmen Beteta, ¿ok? You are Alba. You are Rosa. She is Rosa del Carmen, ¿right? No digo a Rosa, porque entonces estuviera diciendo yo soy una Carmen. ¿Cuál Carmen? A saber, ¿verdad? No, I am Carmen. Y tengo que especificar que es mi nombre, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que usted mira arriba, I am Natalie, ¿ok? I am Natalie. Si me permiten, los podemos leer todos para que quedemos claros, ¿sí? Voy a borrar estos ejercicios que acabamos de hacer, ya solo para terminar, aunque ya estamos a 10:04, pero para que quedemos cabalitos ahí, Alba, mire. La primera, I am Natalie. I am Natalie. Aquí no usamos a ni an porque es nuestro nombre. ¿Ok? Cuando decimos nuestro nombre, yo soy Carmen. I am Carmen. ¿Ok? I am Natalie. He is José Fernando. He is Eric Edenilson. ¿Right?
No usamos a or an. ¿Cuándo vamos a usar a or an? Cuando nos referimos a la profesión, ¿ok? I am a teacher, ¿ok? You are a student, you are a secretary, you are an assembler, ¿ok? ¿Ahora sí, Alba? Sí, yes. Muchas okay. Gracias, ya entendí. Ok, ok, perfecto. Bien, bien. Voy a dejar de compartir la siguiente, pues ya es de que hagamos un roleplay, lo vamos a hacer cuando regresemos el día de mañana, ¿verdad? Y la sesión 1-1 el día de hoy, permítanme, la sesión 1-1 el día de hoy sería para Ana María Rodas. Ana María Rodas. Ana María, ¿está en la disposición de quedarse o quiere cambiar con uno de sus compañeros? ¿Cómo, perdón? O sea, tenemos 10 minutos después de la clase para que cada uno de ustedes, en orden de lista, se queden con su teacher para resolver dudas. El día de hoy le toca a usted. Si usted tiene dudas, se queda conmigo, o si quiere cambiar, también puede cambiar. Ah, pues no me quedo. ¿No se queda? ¿Sí? Sí, se queda. Perfect. Yeah. Okay, then we go with the list. Déjenme pasar la lista por última vez porque no la pasé a las 8 por ser primer día, pero ahora tengo que pasarla al final. Ana María Rodas Argueta. Present. Okay. Remember to turn on your cameras. Por favor, enciendan sus cámaras and say present when you hear your name. Digan presente cuando escuchen su nombre. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Denis Orlando Mejía Vélez. Present, teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present, teacher. Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Eder Hernández Mejía. Hernán. Hernán sería. Ok, ok. ¿Y Hernán es nombre o es apellido? Nombre. Oh, ok. Nombre. Perdónenme entonces. Present, teacher. Ok. Bien, gracias. Thank you. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Here present, teacher. Ok. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Yeah. Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present. Jorge Luis Martínez Gómez. Present, teacher. José Adelis Aguirre Mendoza. Present, teacher. José Fernando Marroquín Palacios. Present, teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present, teacher. Marta Marisela Mejía Torres. Present, teacher. Raúl Edgardo Robles. Present, teacher. Rolando José Romero Castro. Present. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present, teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present, teacher. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present. Okay. Okay, people, remember to do your homework. Vayan y hagan su tarea. And let us meet tomorrow here at 8 p.m. Okay. See you tomorrow. Have a very good night. Good night. Good night, teacher. Have a good night. See you tomorrow. Bye-bye. See you later. Good night, teacher. Bye. Take care. Bye-bye. Teacher, tell me, Aníbal. Por temas de la conexión, me salí y ya no pude seguir. Hasta ahorita me estoy conectando nuevamente. Ok, sí. ¿Cómo a qué horas fue eso? A las 10 y quizás con 2 minutos más o menos. Ok,
Ok, yo lo chequeo en la lista que entró, ok. Ah, perfecto. Thank you perfecto. Very much, Anita. Bueno, okay, bueno. Bye. Adiós. Bye. Bye, bye. Un momentito, Ana María, just a minute. Okay, Ana María, here we are, aquí estamos. Tell me. Okay. Buenas noches para comenzar. Okay, good evening. La verdad es que estaba muy ansiosa todo el día. Ha sido como una decisión realmente mía, ¿verdad? He tratado de hacer el tiempo para poder tomar las clases y déjeme decirle que me siento muy contenta, muy motivada. De hecho, tal vez la primera vez que entiendo una clase. Y la metodología suya me encanta mucho, la paciencia que tiene. Entonces, espero yo pues, ¿verdad? Aparte que los compañeros que tenemos, yo decía, wow, si a ellos no les da pena, ¿cómo me dar pena a mí? Y gracias de verdad por tener paciencia. Sobre todo porque estamos adultos, ¿verdad? Y queremos hacer algo distinto, queremos aprender, porque siento que nunca es tarde pues para aprender, ¿me entiendes? Entonces, bueno, yo soy marino mercante y realmente me he motivado a tomar el curso porque me quiero embarcar. Y si no puedo el 100% de inglés, no paso las pruebas, pues, ¿verdad? Aparte de eso, también soy instructora de Zumba. Y motivo tal vez por el cual, porque el otro año queremos ir a una convención a Miami y también me gustaría aprender, pues, ¿verdad? Inglés, tal vez, una de las, no estuve en la reunión, no pude estar en la reunión, pero tal vez una de las preguntas es, al principio creo que Hernán la dijo, si realmente íbamos a aprender, ¿verdad? Y tal vez será como más mi miedo, porque, o sea, fíjese que, teacher, entiendo, o sea, hay cosas que las entiendo, pero no me puedo expresar. Ay, cuando usted puso el verbo to be, ¿verdad? Pero no le voy a decir que lo entendí al 100%, pero es la primera vez que lo explicó de una manera distinta, porque incluso hizo las contracciones, ¿verdad? Veo que la puso en... Uy, se me está apagando la compu, no tiene el cargador. Veo que hizo I, ¿verdad? I, you, she. Y, ajá, I, you, he. Y she serían para singular, ¿verdad? Exactly. Y they serían los plurales. Exactly. Entonces, we, you, they. Uh-huh. Ajá, entonces, y estaba entendiendo pues también lo que estaba diciendo del an y del del an, ¿verdad? Que sería una persona, pues, ¿verdad? Y entendía también lo que estaba diciendo también con respecto a las profesiones, que si uno le decía, yo le puedo decir, I am teacher and no sé si ese dice I am teacher and Zumba. I am a trainer. In that case is a trainer. You are a trainer. Yeah. Se trabó y no le entendí. You are a trainer. Lo voy a escribir en el chat. Uh-huh. Usted tendría que decir I'm a Zumba trainer, okay. I am a Zumba trainer. Yeah.
parece. I am a Zumba trainer. Yes. Yo soy una entrenadora de Zumba. Exactly. I am Zumba trainer. Y si lo contracta, I'm a Zumba trainer. I'm Zumba trainer. Ya no se pronuncia la A, ¿verdad? Entonces sería I'm Zumba trainer. No, no, A. Siempre A. Siempre A. Sí. I'm a Zumba trainer. Porque si no sería contractado, sería I am a Zumba trainer. Ajá. Y si es contratado, es I'm a Zumba trainer. Excellent. Yes. ¿Verdad? Correct. Y bueno, la otra que tampoco entendía era la de mantenimiento, la que dijo al final que no se pronunciaba la T y la I, ¿verdad? Uh-huh. La T y la E. Exactly. Solo sería maintenance. Uh-huh. Así ¿verdad? Es. Uh-huh. Entonces, bueno, pues como le explicaba, la verdad es que me siento contenta, motivada. Me alegra mucho escuchar. Okay. Me alegra muchísimo escuchar que está motivada y que tiene un objetivo, y eso es importante, ¿verdad? Hay un objetivo por el cual usted ahorita decidió, y pues estamos siendo parte dentro de su objetivo para poder alcanzarlo, ¿verdad? Un camino para poder alcanzarlo, ¿verdad? Pero no me deja de como preocupar el hecho cuando dijo de la asistencia, ¿verdad? Sí, la asistencia sí es importante. Entonces, por ejemplo, al principio, bueno, nosotros terminamos clase a las 7:50 de la noche y veníamos corriendo en 5 minutos con el vehículo y encendamos la combi. Sí, entramos, 8:05 creo que entramos. Okay, entonces, okay. Y la cosa es que a veces me preocupo, pues, porque prácticamente que hoy que dejé a los alumnos ahí aventados, yo me voy, ¿verdad? Tengo clases, entonces. Ajá. Pero sí me preocupa el sentido de la asistencia, ¿me entiendes? Y yo sé, sí. Porque yo sé que si uno falta una clase, acuérdese que se desarrolla un tema, entonces, y uno pierde, pues, ¿verdad? La secuencia. Yo créanme que, como le repito, me siento motivada. Y de verdad, muchas gracias por la paciencia desde que usted inició. Fue algo, wow, se rompió el hielo, ¿verdad? Entonces, y, bueno, de hecho, hasta con mi pareja, la he estado escuchando, ¿verdad? Y los dos hemos estado haciendo la clase. Ajá, qué bueno, qué bueno. Y la cosa es que, como le decías, me siento motivada. Ok. Y no tenga temor, no tenga tampoco pena. Si usted tiene alguna consulta, alguna duda, pues tenemos el grupo de WhatsApp donde usted puede tirar la pregunta y yo con todo gusto pues le contesto, ¿verdad? Incluso ahí yo a veces posteo material de apoyo que le puede ir dando como un refuerzo, ¿verdad? Tenemos el manual. Con respecto a lo del manual, ese manual me imagino que sí lo puedo imprimir, ¿verdad? Todo y... sí. Irlo trabajando, incluso estaba diciendo que con respecto a las clases, quedan grabadas también, ¿verdad? Sí, quedan grabadas y en la plataforma usted los vuelve a ver, ¿verdad? Quedan en YouTube, quedan en YouTube, pero el enlace está directamente en la plataforma. Ok, y no sé, o sea, yo no quisiera como perder ni la motivación, ¿me entiendes? Mi hijo mayor puede. Entonces, bueno, yo de chiquito lo obligué y yo le dije, usted va y punto. Le dije. Pues la felicito, así tiene que ser. Ay, sí, ahora él me agradece mucho, él claro. Tiene 24 años, pero él mismo me decía, mami, para que no caigas en la rutina, escucha música en inglés, aprendete canciones. Exacto. Entonces le pregunto porque la verdad es que sí, no quisiera perder la motivación. Yo sé que depende mucho de uno, ¿verdad? Pero... y créame que estoy en una época en mi trabajo de full estrés. Yo trabajo en la alcaldía de Santa Ana, en el departamento de recreación y deportes, tengo muchos compromisos y por eso más dije, no, yo me voy a meter a clases de inglés porque yo necesito dedicarme tiempo a mí, decía yo también, sí, ¿verdad? Sí. Siento que me desconecté del trabajo y tal vez con el estrés que he estado viniendo todo este tiempo, ahora ha sido distinto.
Qué bueno. Sí, no hay que perder, es personal, pero al mismo tiempo pues quiero ser parte de esa motivación. Y lo que sí le quiero instar es a que ya que tiene a su hijo que sabe inglés, practique la estructura que hayamos aprendido, ¿verdad? Practíquela con su hijo, ¿verdad? Practique qué es su hijo, qué es su esposo, qué profesión o ocupación tienen la gente de su trabajo, ¿verdad? O la gente con quienes ustedes se interrelaciona, ¿verdad? Esa pequeña estructurita que aprendimos ahora le va a ir siendo como un ladrillo en el edificio, ¿verdad? Ahorita son cimientos los que vamos poniendo. Entonces, no es abrumarse con todo de un solo, sino que vamos parte por parte, ¿verdad? Sí, y tal vez una como, no condescendencia, ¿verdad? Pero no encendía la cámara porque, como le dije, yo tengo mi primera clase es a las 6 en punto de la mañana. Y desde esa hora no paro hasta la hora que he hecho espacio. Ahora, de hecho, eliminamos una clase porque tenía clase a las 8:15 y terminó a las 9 de la noche. Entonces, y es cierto, uno necesita lo económico, ¿verdad? Pero yo dije, no, pero si no cancelo esa clase, no voy a poder aprovechar el programa. Entonces, para que me dé chance por lo menos, porque yo la estaba escuchando, pero yo estaba cenando. Uh-huh. Entonces, y a veces no me cae chance ni de almorzar. Entonces, si no enciendo la cámara, por lo menos unos 15 minutos es por eso, pues, ¿verdad? Okay. Para okay. Aprovechar a cenar. Pero como le repito, muchas gracias. Con de mucho verdad, gusto. Es un ángel, de verdad. Con mucho gusto. Y quiero seguir motivándola, ¿verdad? Que no se detenga, ¿verdad? No se detenga y vamos a ir paso a paso. Y la felicito. La felicito por esa decisión que ha tomado. No es fácil, yo lo sé, porque hay que organizarse en todo, ¿verdad? En todo, no solamente una cosa, más usted una mujer integral, trabajando afuera, estando en casa, con hijos y todo eso, pues es de felicitarle, ¿verdad? Por esta decisión. Y pues estamos ahí en medio del camino para poder echarle la mano y que logre su objetivo, ¿verdad? Correcto. Son de aquí para allá varios niveles, ¿verdad? Que de aquí a un año perfectamente usted ya va a tener un buen repertorio, ¿verdad? Para poder comunicarse, ¿verdad? Ok, le agradezco, teacher. Muchas gracias. Ok, con gusto, con gusto. Good night. Have a very good night, Ana María. Okay. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.